vacunación, creo que el doctor O'Donnell se puede presentar y puede contarles un poco de lo que está haciendo y lo que ha hecho ese egresado de economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, y también es doctor en economía. De la Universidad de New York University, ¿no? Y obviamente es un orgullo para nosotros que actualmente sea Managing Director Global Head of Emerging Markets Research de JP Morgan, que está en Londres. Y yo creo que probar el cuarto de la comunidad. Muchas gracias por estar acá. Y esa experiencia es lo que un poco me motivó a decidir hacer un posgrado. En esa época los posgrados eran una cosa complicada, estamos hablando de 89, 90, 91, uno empezó en hiperinflación, o sea, siempre yo cada que cuento cómo es una hiperinflación a inversionistas, a clientes en general, a gente en el extranjero que nunca ha experimentado ese tipo de episodios. Que cuando yo en el 89, 90 y cobrábamos el sueldo, que obviamente era muy bajo en índice en esa época, y literalmente había que correr a la esquina, ahí tenía nuestro cambista conocido, que a quien confiamos, que no nos iba a dar dólares falsos para cambiar a dólares, y había que hacerlo tan pronto. Uno cobraba en la mañana en el banco porque en la tarde era otro tipo de cambio, y en esa época obviamente no había posibilidad de tener cuentas de ahorro con un extranjero. Había todo tipo de control de capital y bueno, yo me fui a estudiar, estuve trabajando 3 años en apoyo, me fui a estudiar, decidí hacer un doctorado en economía y me fui a NYU, tuve la suerte de obtener una beca de la propia universidad. En esa época, bueno, ahora mismo, ahora inclusive es más fácil, los que quieren estudiar doctorado, las universidades ahora financian por completo los doctorados. Sacarse buenas notas, ¿no? Y bueno, yo siempre quería un poco ir, en esa época pensaba un poco más en una carrera académica. Sabía que no quería hacer un MBA, irme por la parte de negocios, quería irme un poco más por el lado académico. Pero la verdad que cuando ya estaba en doctorado, ya estaba en NYU y estaba ya en el segundo año, cuando ya pasé todos mis cons y empecé a pensar en lo de la tesis, y de alguna manera sentí de que no quería quedarme a hacer puramente investigación. La verdad que la disciplina económica se ha vuelto bastante sofisticada, muy matemática, y quería algo un poco más aplicado. Entonces mi idea era de poder a lo mejor ir a hacer algo tipo Fondo Monetario o Banco Mundial. De hecho, que uno de mis veranos, cuando estaba en NYU, fui a practicar al Banco Mundial. Me pareció interesante la experiencia y esa era un poco hacia donde apuntaba mi mente. Pero tuve la suerte, y eso fue bastante realmente, nunca pensé que iba a terminar trabajando en Wall Street. Mi asesor de tesis era un profesor chileno que trabajaba de profesor en NYU en ese momento, Andrés Velasco, que terminó siendo después ministro de Economía de Chile del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y él es el que en esa época hacía asesorías para JP Morgan, y alguna vez que me pidió que yo lo ayude, porque yo estaba como de asistente de investigación de él, que le preparó unos slides, y de regreso de su presentación me dijo, Luis, me dice, están buscando a un economista que para su equipo, para cubrir a la región andina, y le dije, bueno, justamente tengo un peruano trabajando con el estudiante conmigo, y le dio mi nombre. Yo todavía estaba en el medio de la tesis, de la disertación, y dijo, bueno, todavía no estoy en el mercado, me dijo, pero igual anda, habla con ellos, no pierdes nada. Y bueno, ya las cosas avanzan mucho más rápido, 4 meses después, y realmente esa conversación
terminé trabajando en JP Morgan. Entonces, en ese sentido, me siento muy afortunado porque no tuve que siquiera ir a salir a buscar trabajo cuando me gradué. Y de hecho, que empecé a trabajar antes de acabar la disertación. Los primeros meses fueron muy duros porque tenía que empezar a trabajar, aprender cosas nuevas. Y en las tardes, no, en las noches y fines de semana, dedicarme a la disertación. Finalmente, acabé de defender la tesis ya casi 19 años. Empecé trabajando, como dije, cubriendo la región andina, obviamente Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Años después ya me promovieron, me hice cargo en el año 2005 de toda América Latina y hace 2 años me hice cargo de todos los mercados emergentes. Es un grupo de 50 personas, estamos distribuidos por 9 países, y es básicamente América Latina, que es donde yo viví antes. Sea una línea que es Europa, el Este, Medio Oriente, África, que se cubre buena parte de Londres, porque tenemos economistas aquí en Sudáfrica, y Asia emergente, que básicamente es todo Asia menos Japón, que se cubre entre Singapur, Hong Kong y Seúl. Entonces, tratamos, ustedes ven los reportes que publicamos, es un reporte que pareciera que ha sido publicado por una sola persona en una sola ubicación, pero es un trabajo de coordinar opiniones y análisis de 50 personas desprogramados por todo el mundo, ¿no? Entonces, interesante para mí es de poder poner a América Latina, poder poner un país como el Perú en perspectiva. Y es interesante comparar cómo es que, digamos, por razones históricas o de experiencias propias, cómo los países han ido en distintas direcciones. Y bueno, los desafíos van también en distintos sentidos. Y dado este rol global, es un poquito difícil hacerlo de Nueva York, porque la diferencia horaria es fortísima. Con Asia son 12 o 13 horas de diferencia, con lo cual a las 9 de la noche me tocaba estar en llamadas telefónicas o en videoconferencias entre 9 de la noche y media noche, y ¿no? Estaba cenando en Nueva York, y bueno, disculpe, pero tengo que ir a hacer llamadas hacia, y por eso es que me transfirieron a Londres. Un poco más fácil porque en Londres hay coincidencia horaria en la mañana con Asia y en la tarde con América Latina, y es un poco más fácil de interactuar y manejar los dos grupos. Pero bueno, esa es un poquito la evolución de mi experiencia, así es como terminé por allá. Trato de venir a Perú cada que puedo. Curiosamente, cuando me dijeron si me podía mudar a Londres, lo primero que pensé que puede estar más lejos, venir a Perú va a ser más difícil venir, son muchas horas, no hay vuelo directo. Pero curiosamente, de que me mudo a Londres, vengo más seguido acá a Lima. Lo que sucede es que cada que vengo a América Latina, por alguna razón, como que por el hecho de estar tan lejos, trato de pasar por Lima, y tuve que ir a Santiago y pasé 2 días por acá, y porque en Brasil hace 4 meses y pasé por acá, o sea que siempre hay excusa para venir. Esta vez estoy acá por reuniones en el Fondo Monetario y voy a tratar de venir en diciembre, que también hay una conferencia en Brasil de JP Morgan, darle una vuelta para ver si paso por el CADE. Siempre es interesante escuchar qué proponen los candidatos. Pero bueno, esa es un poquito mi experiencia. Y quisiera que esto sea un poquito interactivo, o sea que antes de comentarles qué es lo que vemos en el mundo, no sé si tienen algunas preguntas sobre esto. ¿Lo van a sacar o no? Lo de MSCI y lo de... Bueno, ustedes imagino que habrán seguido un poquito. MSCI es una compañía que originalmente era de Morgan Stanley, pero Morgan Stanley en realidad ya lo vendió. Es una compañía separada que maneja índices bursátiles de todo el mundo, y se han vuelto, digamos, como los estándares utilizados por la industria. Y tienen un índice que es el MSCI ITEM, los mercados emergentes, donde está incluido Perú. Y hay mucho dinero que sigue a ese índice, y por seguir a ese índice, el hecho de que Perú esté metido ahí, cualquier dinero invertido que utiliza como benchmark ese índice, de por sí obliga a tener una posición en la bolsa peruana.
El problema con la bolsa peruana es de que ha habido, digamos, cuando hacen mediciones sobre el tema de liquidez, ha habido muchas quejas de que no hay lo suficientemente líquida para estar incluida en ese índice, y por eso es de que esta compañía tomó la decisión, está considerando precisamente remover a Perú de ese índice y pasarlo a otro índice que le llaman de mercado frontera. Que hay mucho menos dinero que sigue a ese índice de mercado frontera como venta. Con lo cual, la estimación es de que pasar Perú de este índice a otro índice, de por sí va a haber mucho menos demanda, pueden haber salida de capitales, otro tipo de números. Yo creo que más creíble es como 1.500 millones de dólares de posiciones extranjeros en la bolsa peruana que podría salir. Eso obviamente afectaría a las compañías listadas. Ahora, es curioso que solamente son tres compañías peruanas que están ligadas ahí. Banco Crédito, Cura y Sauder, ¿no? Que es mexicana y peruana. Pero, claro. Entonces, bueno, eso ha promovido que por lo menos las autoridades se preocupen, otra vez quiten el impuesto que hayan puesto a la ganancia para ver si se da un poco más liquidez. Ojalá, por lo menos, tanta la presión que ha habido, han dado más tiempo para evaluar. Pero ahí el tema no es un tanto, no puede echarle la culpa y tirarle mucho lodo a MSCI, pero el tema es un tema de replicabilidad. Entonces, nosotros en JP Morgan manejamos índices de bonos, no de acciones, sino de bonos. Ustedes habrán oído hablar de Lending, son bonos de moneda extranjera, soberanos, el CENDI, que es bonos corporativos, también moneda extranjera, cuatro índices que se llama GDI-EM, que es bonos en moneda local, o sea, los bonos soberanos locales están incluidos ahí. Y el tema es de que si es que hay algún país que por alguna razón, sea por algún tipo de medida que adopte el país o alguna característica, los bonos sean ilíquidos, que no sea fácil comprar y vender, entonces eso promueve a que el país sea considerado para sustitución. Por ejemplo, el índice PBIN, que es un índice de bonos en moneda local, incluía, recientemente ocurrió, hace un par de semanas, incluía Nigeria. Los nigerianos han tenido algunas medidas recientes, básicamente son controles cambiarios, que impiden que un inversionista extranjero fácilmente pueda invertir en los bonos locales, y en el momento que quiera salir a venderlos, poder vender los bonos en moneda local, comprar los dólares y sacar los dólares del país. Entonces, en el momento que eso ocurre, no es replicable. O sea, el índice dice, tienes que tener 1% en Nigeria, y el inversionista que quiere ir a invertir en Nigeria no lo puede hacer porque no puede entrar y salir. Entonces, eso nos obliga a nosotros a sacar a Nigeria de... Los nigerianos están obviamente muy molestos, pero hay una decisión al final política de mantener estos controles, porque hay mucha presión para que haya precio de petróleo, una mucha depreciación cambiaria y han puesto a comprar el capital. Entonces, al final, un poco quedamos nosotros seguramente ante las autoridades y prensa local como los malos de la película, pero la realidad es de que nosotros respondemos a las necesidades del inversionista que utiliza ese índice como su benchmark y deben poder replicar ese índice. El hecho de no poder entrar y salir fácilmente del mercado de bonos nigeriano promovió esa decisión. Yo creo que algo parecido sucede con el tema de MSCI y la bolsa peruana. O sea, ojalá que de acá a un año, no sé qué tanto se va a hacer como para mejorar el tema de liquidez. Y bueno, veremos qué decisión tiene. Hay tres esfuerzos. Uno, se implementan las ventas en corto, algo que puede solucionar la liquidez. Dos, se tratan de establecer los market makers con participación difícil. Y tres, pero más complicado, están tratando de que tres acciones adquieran el nivel de liquidez con cual pasa el experto, que sería Alicor, la holding de Interbank, y las empresas de mayor, de Graña y Sacamay. Pero no va a ser fácil. Eso no es fácil y eso creo que toma tiempo. Y el problema es que el Perú al final en un año, si toma la decisión de salir, creo de que hay que esperar un año para ser reconsiderado nuevamente. Y o sea, se pasa el tiempo y obviamente hay al final del día menos dinero involucrado en el mercado. Y eso tiene un reflejo en la evaluación de las empresas.
Quizás lo otro que es interesante es, para algunas empresas que están tan bajo, están tomando acciones de usuario, o sea, los propios dueños se están comprando en el mercado, ¿no? Lo ha hecho Volta y un par más, ¿no? Eso sí es una buena... Pero eso es para mantener que, digamos, para evitar la presión de venta... Para evitar la presión de venta, de generar sus precios, personalmente tengo un compromiso de la propia empresa o de accionista de la empresa. Hay tanto acciones de tesorería como accionistas con cuestiones. Esto hay que evaluarlo. Pero el problema con eso es de que al final del día, yo creo que el gran problema en la bolsa acá es de que el porcentaje de las empresas que se floten en bolsa es todavía muy pequeño. Entonces, no hay masa crítica, ¿no? Y si las empresas para mantener un precio recompran sus propias acciones en mercado, me van a pensar al final del día están inclusive reduciendo más los resultados flotados. Entonces, no, mira, no hay respuesta fácil y no sé, no me atrevo a predecir que ahora hay que ser. No sé si hay otra pregunta. Permíteme contar un poquito cómo vemos al mundo y tratar de aterrizar del mundo América Latina y a Perú, ¿okay? Para explorar un poquito más en la historia global. El mundo obviamente todavía estamos viviendo los estragos de la crisis que hace empezó con la caída de Lima, obviamente empezó a fraguarse mucho antes, en que digamos, el mundo no ha logrado recuperar una senda de crecimiento sostenible que permita a las economías poder crecer sin tener una cantidad de estímulos, sobre todo por el lado monetario, importante. Y lo que está sucediendo es de que hay economías que están recuperando, pero otras economías que están desacelerándose, entonces hay una divergencia importante de tendencias que hace difícil lo que muchos países, como en el caso de Perú ahora, se quedan como en el medio. La economía que mejor le está yendo y que se está recuperando es la economía americana. Podemos decir la recuperación ha sido lenta, ha sido muy doloroso el ajuste que ha tenido que hacer la economía después de la crisis, la limpieza que se hizo de bancos para permitir limpiar carteras, sanear las carteras, reinyectar liquidez, fue bastante duro, políticamente fue también bastante complicado el proceso, pero al final del día Estados Unidos lo hizo de manera, digamos, más agresiva y eso ha permitido de que la economía empiece a recuperarse y estemos ahora más bien discutiendo de la Fed está discutiendo remover el estímulo monetario porque se considera que ya no se necesita. La tasa de desempleo está llegando a los niveles, digamos, más en línea con lo que se considera pleno empleo, con lo cual no se justifica tener tasa de interés cercanas a cero. Europa ha sido mucho más lento en ese proceso, ha tenido una, no todos los países, pero Europa ha tenido también mucho, Reino Unido, España, Portugal, etcétera, también problemas de burbuja inmobiliaria, estos los bancos muy débiles. Pero el proceso de sinceramiento, de limpieza de bancos ahí ha sido muchísimo más lento. Hicieron como dos o tres de estos stress tests que fueron casi que un soldado a la bandera, porque era más complicado. Recordemos de que son tantos países que están metidos ahí, nadie quería revelar el tamaño verdadero del problema. Y era una especie de, no terminaba siendo un ejercicio casi que inútil, pero en ese sentido, la realidad de las cosas es de que un banco que no está en posición sólida no puede prestar. Entonces, enmascarar el problema por el lado de autoridades, dándole más tiempo a los bancos a que saneen sus balances, sus carteras,
al final del día va en contra del incentivo, digamos, de tratar de que los bancos otra vez empiecen a prestar para que las economías empiecen a crecer. Finalmente ya se hizo, y ahí el gran problema es que se creó en Europa una unión monetaria, todos se pusieron de acuerdo para tener una moneda común, pero no se creó ninguna unión bancaria, que uno tenía una sola autoridad bancaria, o sea, las autoridades bancarias terminaban siendo autoridades, imaginemos, la SBS de cada país, ¿no? Y la coordinación entre todas ellas era absolutamente imperfecta, y tampoco se acordó una unión fiscal, porque había países que tenían su poder fiscal, otro déficit fiscal, otro mucho más endeudamiento, otro menos endeudamiento, muchos de ellos, la gran mayoría, no cumplía con el acuerdo de Maastricht de tener un déficit fiscal no mayor del 3%, en el caso de Grecia por un buen tiempo inclusive tergiversó sus estadísticas para cumplir. Entonces, bueno, terminamos con una crisis de la zona del euro, de la cual todavía en verdad no salimos. La manera como el Banco Central Europeo está conteniendo el problema es inyectando, haciendo un poco lo que hizo la FED, inyectando liquidez masiva, estos programas de sofía difícil, que lo que hacen es comprar bonos soberanos en el mercado secundario para asegurar de que las tasas de interés sean muy bajas. Yo no sé cuándo va a poder salir el Banco Central Europeo de ese esquema. Si aún la pena todavía no, Estados Unidos no puede empezar a subir tasas, Europa creo que se va a demorar mucho más. Una cosa parecida está Japón. Entonces tenemos una recuperación, pero a costa de un proceso de estímulo monetario sin precedentes, que terminamos con engrampados y sin saber cómo salir, ¿no? Todos estamos ahora muy nerviosos de cuándo va a subir la FED y a qué velocidad, si es que la economía americana, la economía global va a soportar, a contar eso. Es la gran pregunta, y obviamente sentados en mercados emergentes, todos nos preguntamos si la FED empieza a subir tasas, si eso va a generar una estampida de salida de capitales, dado que los capitales muchos han venido acá esperando mejores retornos. De pronto vas a poder obtener retornos en Estados Unidos mismo, ¿para qué te lo mandes? Entonces, el dinero sale. Esas son un poco las interrogantes ahora, y lo último ha sido la economía china. La economía china, lo que hicieron los chinos es que durante la crisis de Lehman salieron con una respuesta muy agresiva de estímulo. En el caso de ellos fue fiscal y crediticio para digamos, evitar el salir muy rápido de una recesión. Si ustedes ven los datos trimestrales de crecimiento de China, después de Lehman Brothers, casi todo el mundo, el cuarto trimestre del año 2008 tuvo crecimiento negativo, el primer trimestre del 2009 crecimiento negativo. China, el segundo trimestre del 2009 ya estaba creciendo a tasas de casi dos dígitos, o sea, fue un salto muy, muy brusco. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues salieron con un programa de inversión muy agresivo, promovieron de que la gente, particularmente los gobiernos locales, se endeudan muchísimo para financiar estos proyectos mastodónticos de infraestructura, construcciones, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, que ha generado una situación de capacidad instalada excesiva que no se puede utilizar por completo, absorber, y ahora el gran temor es de que los gobiernos locales o empresas en general, muchas de ellas públicas, están absolutamente sobreendeudadas y con una posibilidad de tener problemas de pago, y que eso pueda también generar problemas a los sistemas financieros chinos. Los chinos, a diferencia de todo el resto del mundo, buena parte de la economía, si bien han promovido muchísimo capitalismo, buena parte de la economía todavía está en manos del Estado, buena parte de los bancos todavía son bancos estatales, los problemas de endeudamiento, buena parte está en gobiernos locales. Entonces uno pensaría de que el gobierno todavía tiene la posibilidad de un poco controlar todo eso, a diferencia de lo que puede suceder en Estados Unidos, en Europa, donde el Estado en las últimas décadas se ha retirado bastante. Pero no es un proceso fácil, y ya los chinos se han dado cuenta de que en el momento que permite capitalismo se sujeta a los vaivenes del mercado, bueno, pues no lo pueden controlar. Entonces sucedió en la bolsa, y las caídas que ha habido en la bolsa este año y las medidas desesperadas que han sacado para tratar de controlar la corrección, ha sido un poco ese mensaje.
de que al final del día, si que el mercado pede, digamos, son otras las cosas que el mercado busca: transparencia, poder crear las cifras de crecimiento, poder tener cierta visibilidad sobre cuál va a ser la respuesta de política económica, etc. Entonces, la falta de transparencia por parte de las autoridades chinas es lo que nos tiene a todos un poco preguntándonos cómo se van a hacer. No le creemos a las cifras de crecimiento, creemos de que por ahí están indicando un 1 o 2% por encima del crecimiento genuino, las cifras que publican. El resto del mundo, incluyendo a Perú, que están sintiendo la pegada de menor demanda de commodities, caída de precios de materias primas, que no parecieran estar de acuerdo con los números de crecimiento que reporta China, ¿no? Que están todavía cerca más del 7%. Entonces, claramente hay ahí una divergencia, y por eso es de que hay tanta incertidumbre. Yo pensaría de que el próximo año vamos a tener un año todavía bastante difícil. La FED, yo creo que sí va a empezar a subir tasas en un momento, no creo que lo haga en diciembre, posiblemente termine haciendo como se hace en marzo. Lo van a tener que hacer porque es un tema también de credibilidad. O sea, la FED ya ha mandado el mensaje que tiene que empezar a normalizar la política monetaria. La tasa de desempleo está muy baja, está llegando a niveles de que si es que mantienen la tasa en cero, en cualquier momento empieza a haber problemas de presión inflacionaria. Y eso obligaría a la FED a tener que empezar a subir tasas muy rápidamente, y es lo que no tiene que hacer, porque a lo mejor empujan otra vez a la economía en otra recesión. Quieren hacerlo de manera preventiva, muy gradual, y por eso tienen que empezar temprano. Entonces, yo creo que si no ocurre a finales de este año, va a ocurrir, empezar a ocurrir en la primera mitad del próximo año con seguridad, y eso, bueno, pues, vamos a ver cuál puede ser el impacto sobre el flujo de capitales. Europa y Japón todavía no salen del hoyo por completo. Yo creo que van a tener que incrementar todavía sus programas de apoyo monetario, haciendo más cuantitativo difícil ambos. Entonces vamos a tener una situación bastante rara, que es Estados Unidos, la Fed, removiendo el sistema monetario, Europa y Japón, las tres economías más grandes, digamos, inyectando, pero a los otros dos todavía inyectando liquidez al mundo. Entonces, en neto, pareciera de que las tasas de interés en general en el mundo no tendrían que subir mucho, ¿no? Y eso creo que nos da también una ventana, una oportunidad para las economías emergentes a no asustarnos demasiado. Yo no creo que la FED pueda subir tasas de manera muy agresiva, porque la apreciación del dólar podría de que las compañías americanas pierdan la competitividad con lo cual hay. Estados Unidos es una economía relativamente cerrada, la situación es de 10% del PIB. En el caso de Perú, estamos hablando de exportaciones, creo que es como 25%, puede ser, o sea, es mucho más abierta, precisamente la economía más abierta en América Latina, Chile, con 36%, en México, con 30%. Entonces, Estados Unidos solamente 10%. Estados Unidos lo que mueve la economía americana es demanda doméstica, consumo, inversión. No tanto exportaciones. Sin embargo, si uno ve el S&P 500, casi la mitad de las utilidades que tienen las empresas americanas están fuera de Estados Unidos. Con lo cual, la apreciación del dólar sí afecta a la rentabilidad de empresas y sí afecta a su posición de inversión. Con lo cual, la Fed no puede cruzarse de brazos y empezar a subir tasas de manera indiscriminada, haciendo que el dólar se aprecie, porque eso al final termina siendo una semilla que empieza a generar desaceleración de la economía. China, yo creo que el próximo año va a seguir en este proceso de desaceleración. Es un proceso que al final del día yo lo veo como necesario. Yo no creo que China podía mantener este crecimiento de 8, 10, 12% por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque lo hizo a costa de invertir demasiado. Inversión como porcentaje de PIB en China está en 45%. En el caso de Perú estamos un poquito menos de 30%. Y ya en Perú este es un poco el extremo. El promedio de América Latina es alrededor del 22%. Países como Brasil es mucho menos, es como 15 o 12%, que es también muy bajo, pero 45% claramente es muy alto. Lo que China quiere hacer es reducir su dependencia y crecer tanta inversión
tanta manufactura y incrementar su dependencia en servicios y consumo. Ese proceso de rebalanceo es complicado, toma tiempo, lo estamos viendo poquito a poquito y eso es lo que genera pues para países como Perú que dependen de quitar la China en materia de firmas, es doloroso. De facto, en el nuevo steady state, en el nuevo punto de equilibrio, cuando China haya, digamos, convergido a este nueva, a este nuevo modelo de crecimiento, con seguridad va a comprar menos commodities de lo que hacía 3, 4, 5 años. Y eso va a hacer de que seguramente en corto plazo no veamos un rebote de presión como ese grande. Ahora, China en el nuevo steady state por ahí va a crecer entre 5-6%, con lo cual no es una tasa tampoco mala. No es que va a dejar de comprar commodities, con lo cual yo creo que una parte de la corrección ya pasó. O sea que no esperamos un rebote importante, pero tampoco esperamos una caída importante. No creemos de que China va a caer en lo que se llama un hard landing, que es una desaceleración de 2-4% que sería dramático para China y para el mundo. Pero el riesgo claramente está ahí, ¿no? Y hay mucha gente en establecimientos de mercado muy negativos con China y que de hecho creen de que los chinos no solamente están realizando su cifra de crecimiento en 1-2%, sino en 3-4%. O sea, creen de que el crecimiento ya está en 3-4%, que parece exagerado, pero solamente para ilustrarles, o sea, el hecho de que haya gente que crea eso, de por sí genera el incentivo de, o sea, si yo creo eso, yo manejo dinero, bueno, pues hago apuestas contra commodities, hago apuestas contra el yuan chino, etc. Entonces se vuelve una especie de potencial. Entonces esa es la situación en la cual estamos ahora y por eso es que estamos viendo esta volatilidad del mercado. Entonces, bueno, dentro de eso, América Latina queda completamente atrapada porque buena parte de la región exporta commodities. El promedio de exportaciones de commodities es cerca de 40-50% del promedio, muchos países es mucho más alto. Perú está a 3/4 de exportaciones básicamente commodities, metales es como 60-65%. China es el socio comercial número uno para Chile, Perú, Brasil, y es el número dos, número tres básicamente. Con lo cual lo que pasa en China obviamente tiene implicancias importantes sobre la región. México es un poco la economía que por ese lado, por lo menos esta excepción, México, por el hecho de haber firmado el NAFTA con Estados Unidos, buena parte de sus exportaciones son productos manufacturados, computadoras, la verdad que la oferta exportadora mexicana se ha sofisticado mucho, o sea, Boeing tiene plantas en Chile, tiene plantas en México, producen esta parte de aviones, etcétera, o sea, es mucho más producto de valor agregado. Como hoy es solamente 20%, pero lo que está sucediendo ahora es de que China empezó a devaluar su moneda, a permitir devaluaciones de su moneda, y México compite con China en vender de productos manufacturados a Estados Unidos. El hecho de que China deprecie su moneda, el hecho de que el petróleo ha caído de precios, hace de que el costo de transporte de China a Estados Unidos sea más baratado. Las exportaciones de China compiten con las americanas. O sea que al final en América Latina nadie se salva. Los países que dependen de exportaciones de commodities o que no dependen igual están siendo afectados. Ahora, si vemos la evolución de América Latina, hay obviamente todo tipo de tendencias. Yo diría que el Perú todavía está en la parte buena. No es un país que ha caído en crisis ni que va a caer en crisis. Obviamente para los estándares, o todo es relativo al final del día. Entonces en una región que está siendo muy golpeada por todas las dinámicas que les cuento, de Perú más que bien es una economía que está enfrentando estos desafíos un poco de la mejor manera, porque no estamos esperando acá de una recesión. Brasil está en recesión, Argentina en recesión, Venezuela en recesión, Ecuador está en cero. Entonces, claramente hay economías de que durante el boom de commodities, hubo una fiesta fiscal, que ahora están siendo obligadas a pisar el freno de manera muy fuerte, y en muchos casos aunado con temas políticos, ¿no? De mucha incertidumbre, lo cual hace de que la respuesta de política económica sea mucho menos óptima. En Perú lo que detecto, la previsión que tenemos de crecimiento para este año es del 2.7%. Es más alta que la del fondo acaba de
publicaba ayer el Río, creo que pasó 0.4. El gobierno todavía habla de 3.2, me parece demasiado optimista. Sí. Entonces, mira, yo creo que va a estar un poco por abajo de 3. Para el próximo año deberíamos entrar un poco mejor, solo por el hecho de que hay mucha producción minera de proyectos grandes que están entrando en línea, y eso va a ayudar al crecimiento. Pero hablando con el sector privado acá, el hecho de que fuimos a Puerto, que es un proceso electoral, siento que hay bastante, digamos, negativismo, ¿no? Y hay un poco de espera. O sea, y la gente está esperando. O sea, ¿qué incentivo tiene tomar una decisión de una mega inversión ahora cuando sabe de que en 7 o 8 meses hay una elección? Bueno, pues no esperas, ¿no? A ver qué pasa, ya anuncian, que cambian, si la expectativa, la confianza mejora. Entonces, eso yo creo que también atenta contra la decisión de inversión, o sea, la decisión de consumo atenta contra la decisión de inversión. O sea, aparte de este 2.7 que dedicamos, incorpora esa nivel de índice de confianza bajo, si se ve. Mira, va a haber todo tipo de reacciones, va a depender un poco de dónde estén dónde esté la inflación. En principio, un país como Perú, Chile o como Colombia, que depende tanto de commodities, la respuesta óptima cuando los precios de commodities caen es permitir que la moneda se deprecie para que la moneda sea un poco la que sea la válvula de escape a este shock externo que tienes. Chile empezó, cuando empezó a caer el cobre hace 2 años, Chile tenía una inflación por debajo del punto medio del rango meta, se podía dar el lujo de permitir que el peso chileno se deprecie, porque no le importaba tanto. O sea, cuando se deprecia la moneda, obviamente tiene una presión de inflación, podía darse el lujo de que se genere ese tipo de presión, porque la inflación estaba baja. Y eso lo hicieron y se beneficiaron del hecho de que el peso chileno se haya depreciado tanto, siendo, creo, de 2013. Eso ha permitido de que haya un rebalanceo en cuentas externas. Las importaciones se han comprimido, el déficit de cuenta corriente, que era como 4% del PIB, ahora está este año bajado como 1.2. O sea que han tenido un ajuste de cuentas externas. Yo creo que es un poco que tiende la mesa para el próximo año un esquema un poco más, de precios comunes más estable, y la economía puede empezar a trabajar. Lo que me preocupa acá en los programas es que no se está permitiendo ese tipo de ajuste. La Banca Central está teniendo de manera muy agresiva, realizando muchas reservas para frenar la depreciación. Igual se ha depreciado el sol, pero no tanto como la moneda de los países vecinos. Ahora, hay el argumento que creo que es válido, de que todavía la economía es muy dolarizada y existen préstamos en dólares, y hay el temor de que la gente no pueda pagar sus préstamos. Y también hay temor de que la gente decida, si la moneda se deprecia mucho, si decida dolarizar sus ahorros, ¿no? Y ya también se ha visto, ¿no? Hasta hace un par de años, ahorros y préstamos bancarios era casi el 30-32% en dólares, y ahora tenemos ahorros 40% en dólares, y la gente también está tratando de solarizar sus deudas, ¿no? Pasándolas a soles, refinanciando la economía local, pensando que temiendo, entonces hay un dejarse ahora cambiario en bancos, de que tienen activos, o sea, los pasivos de los depósitos del público están más dolarizados que sus activos, el resto. Y por eso el Banco Central está teniendo que soltar más dólares, ¿no? Para ayudarles a reducir ese dejarse. Pero uno se pregunta por qué estamos en esta situación. O sea, la inflación en el Perú paró en el año 2000, no, 90-91. Entonces, y desde entonces uno ve el promedio de inflación de Perú versus cualquier otro país de América Latina, ha sido en realidad uno de los más bajos. Entonces uno pensaría que en los últimos 25 años los peruanos deberíamos haber otra vez retomado la confianza en el sol y ahorrar más en soles y endeudarnos más en soles y no solo en dólares.
Y ahí es donde creo de que el Banco Central ha pecado de ser excesivamente intervencionista, porque lo que sucede es de que si es que ellos intervienen para reducir la volatilidad de la moneda, del tipo de cambio, al final del día eventualmente termina generando un ciclo perverso que la gente se siga en el banco de moneda extranjera, sabiendo que el Banco Central va a seguir interviniendo y reduciendo ese riesgo. En cualquier otro país, si yo decido de dar una moneda extranjera, es porque o mis ingresos están en dólares, o si no, voy a ser muy cauto y voy a participar, cobertarme como cambiario, ¿no? Participar en el mercado de forwards, etc. Acá en Perú nadie hace eso. O sea, el mercado de forwards, creo que ahora apenas existe hasta 3 meses de manera líquida. Si uno quiere cobertar un préstamo a 5 años, el mercado de forwards no existe, contratos líquidos a 5 años en dólar sol en ese mercado. Con lo cual, y de paso el Banco Central interviene, con lo cual es, bueno, pues, el Banco Central me haga la cobertura porque utilizar un perfecto. Y por eso es de que estamos, yo creo que la desdolarización de la economía no ha avanzado tan rápido por esa intervención tan grande. Y yo creo que debería ojalá de que cuando las economías estabilicen, que eso empiece a avanzar un poco más rápido. Eso es que los bancos centrales tienen que subir tasas de manera de controlar las expectativas. Yo creo que el Perú todavía tiene que debe ser realmente subir por lo menos una vez más, no sé si inclusive 2 veces más, pero ni uno que suba 2 veces más, 25 puntos básicos cada vez, sería 50, medio punto más, estaríamos en 4%. Con la inflación en que se quede en 3.5, 3.7, en términos reales terminaríamos todavía menos de medio punto. Todavía estaríamos en una política monetaria expansiva. O sea, si la tasa real estuviese en niveles de 2, 3, 4% real, ahí diríamos que el economía está pisando el freno y tenemos que tener el crecimiento está poniendo bajo potencial. Pero no estamos ahí. O sea, yo creo de que es un manejo que obviamente no es fácil de entender y es complicado. Thank you.
economía peruana tiene muchas formas de estudiarse y es algunos cuadros económicos que el Banco Central en los últimos años que se ha hecho primero. Probablemente el gabinete actual, técnicamente hablando, sea lo mejor de los últimos 15 años. Probablemente. Sea el gabinete, estamos hablando de. Y creo que eso va en línea positiva. Sin embargo, creo que el gran problema del país es que cada vez que se denomina la trampa del país de ingreso medio, donde ya el cambio no es tanto de política más económica, sino es micro e institucional. Y ese tema es muy complicado. Sin embargo, y voy a lanzar, ya estamos haciendo que prensa privada interna y no prensa externa. Literatura. Sí, un tema, la verdad. Creo que es bastante improbable tener un congreso más malo que el actual, porque finalmente, institucionalmente, no hay partidos políticos, y hoy día lo que más peso tiene en el planeta estratégico político, y la política es mucho más importante de lo que creemos, porque en ella no hemos estado avanzando en las leyes, tienes a un partido aprista con cuatro congresistas, que parece que fueron 40, uno de ellos, 40 de la mitad, y van a ser 10, o 12, lo que fuera. Y tienes un partido populista extremo, o sea, simpaticemos, no, esa es otra historia, con 30 y tantos, uno renunció por X y el otro porque opinó a favor del matrimonio gay, porque fue algo así, son temas más filosóficos y religiosos. Entonces, si consideramos que vas a tener una mayor participación del APRA, una mayor participación del partido populista, que está que el nombre de cada elección, y creemos que esta vez. Los congresistas que saque el partido del profesor Kuczynski sigan siendo congresistas, no conoce congresistas de 10-0, eso es parte de la institucionalidad. Podríamos hablar de un congreso que, además, en términos ideológicos, filosóficos, conceptuales, debería ser mejor que el actual y podrías hacer algo al cambio institucional. Por lo tanto, si tratando de ser lo más objetivo, tú eres afuera, o sea, no es de adentro, estamos inmersos, creo que hay mantener la política macro. Hay bastante consenso en hacerlo, y el tema educativo, el ministro de Educación es un ganador, pero creo que sí se puede empezar con cambios institucionales duros, solo uno. La reforma electoral que están haciendo es peor que lo que tenemos, a lo mejor que no hay ninguna reforma electoral, por mencionar un ejemplo. Creo que es un tema institucional que es duro y difícil, que se pasa con un cambio de forma de pensar y de vivir. Es posible, sin haber llegado a los niveles de corrupción de otros países en el Estado, no sé, ¿cómo lo ves? ¿O es una dosis y exceso de optimismo? No, estoy de acuerdo contigo en varias cosas que he mencionado. La primera es, nunca hemos tenido creo que tantos PhDs en el gabinete, ¿no? O sea, creo que la calidad de la herramienta que tenemos es muy buena. Es lamentable más bien de que este gabinete esté donde está, en momentos de mucho desgaste político del presidente. Es difícil pensar de que un gabinete así puede empujar reformas, las cosas que quisiéramos ver cuando un gobierno está de salida. Yo siempre he pensado de que lo que no se hace en la primera mitad de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, en la segunda mitad ya la dinámica cambia. Ya cuando uno empieza a pensar en la siguiente elección, en todo lo que nos hizo al comienzo, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos que no se puede avanzar. Estoy de acuerdo que yo creo que, digamos, si uno tuviera que mirar las cosas en una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Lo que ha significado la elección del presidente Humala, uno podría decir, bueno, pues el Perú ha pasado de derecha o extrema derecha a izquierda, o sea, terminó no siendo extrema izquierda, pero hubo un mantenimiento de hay un consenso mínimo, gracias a Dios, de política fiscal, monetaria, responsable, ortodoxa, que no se ha cambiado, y eso nos permite tener, como le dije al comienzo, de absorber estos choques externos, si la economía termina así, en crisis o recesión. ¿Qué se necesita para dar el siguiente salto? La reforma institucional es clave. Lo que si uno habla con el sector privado, y no solamente local, sino también el extranjero, que viene a partir de acá, o sea, las trabas para inversión, la burocracia, la presencia innecesaria de Europa,
las a todo nivel. Es increíble cómo entorpece el proceso de toma de decisiones económicas. La descentralización ha sido obviamente la manera, conceptualmente me parece bien de que se haya hecho por el hecho de que cada uno, cada comunidad o localidad o región sea un poco dueña de su propio destino, pero la manera como se hizo fue muy apresurada, la calidad, la capacidad de ejecución de proyectos, inclusive de identificación de proyectos es muy limitada, con muchas diferencias, unas muy buenas, unas muy, muy malas. El promedio de ejecución, si uno ve, y el problema es que para parte del presupuesto se ejecuta a nivel regional. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, el Estado peruano, durante los años buenos, generó superávits fiscales, parte de eso está ahorrado, uno pensaría, bueno, pues ahora deberíamos estar viendo más gasto público, lo cual es bueno, o sea, nos podemos dar el lujo de tener política fiscal contracíclica. Sin embargo, como uno ve los niveles de ejecución de gasto público, de inversión pública, son bajísimos, ¿no? Y es bajo a nivel de gobierno central y bajísimo a nivel de gobierno regional, ¿no? Entonces, la manera de cambiar eso es contar lo institucional. Yo, bueno, por eso me interesa escuchar en el CADE qué se dice al respecto. O sea, yo no he escuchado nada a nadie que ponga sobre la mesa reformar el proceso de descentralización. Es tan álgido, obviamente, ¿no? Nadie quiere perder poder. Y al final, por lo menos, hemos cambiado el nombre de presidente regional a gobernador, creo. Hemos moderado un poquito las cifras, pero el rol, o sea, la idea de un presidente regional o un gobernador regional es de que sea un representante al final del Estado y que siendo colaborador en políticas, entre comillas, que atañe en todo el país, pero termina siendo parte del problema, porque como dicen en Cajamarca o en otros lados, termina siendo lo que más bien rechazan decisiones que se toman a nivel del gobierno central. Entonces, eso es algo que hay que cambiar y no sé qué tan fácil y qué tan rápido se va a poder hacer. De acuerdo con la educación, se están haciendo cosas buenas, ojalá que se mantengan, ¿no? Dos veces, tengo mucho tiempo en verlos. Y bueno, el mercado laboral, ¿no? Hay que ser más fácil contratar y despedir, hay que hacer la verdad de las cosas, ¿no? Es todavía demasiado inflexible y eso lo único que genera es informalidad. O sea, uno por donde lo mire, no hay mucho por eso por hacer. Y yo creo que eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hacia el futuro, yo no creo que, por lo menos en los siguientes 5 años o 10 años, volvamos a ver un boom de China más commodities que nos den un impulso sin nosotros hacer mucho más. De disfrutar otra fiesta sin mucho esfuerzo. Entonces, para volver a crecer, como decíamos antes, 4, 5, 6%, nos va a tocar hacer una reforma que nos vuelva más competitivos, eso parte está por el gobierno nacional. La parte macro, por lo menos, está hecha. O sea, si estuviéramos hablando de Venezuela o Argentina, le va a tocar. Ya están empezando, como estamos en una venta, ¿no? O sea, tiene que reinventarse por completo. Nosotros no tenemos que hacer eso, pero se va a requerir pues, liderazgo. O sea, quien sea que venga, tenga las cosas claras y que en esa dirección los alinee a todos y ojalá. Ojalá que la composición del Congreso sea un poco más ilustrada, ¿no? y que no sea de los tintes políticos, la gente entienda lo que debe ser, ¿no? y que haya capacidad de diálogo, ¿sí? O de entendimiento. O sea, esta polarización que se vive, me impresiona de venir acá nomás un par de días en el televisor y la discusión que hay en el Congreso, o sea, tú dices, que hay una pérdida de tiempo, no sé de los méritos o no que tenga la discusión que está habiendo, pero o sea, hay unas cosas tan urgentes que es lamentable. Una última pregunta de mi parte, ya que lo has tocado, también es un tema institucional, y creo que hay mucha responsabilidad de la prensa peruana, porque, a ver, tú eres probablemente el mejor canal de Diego C, probablemente que informa es Canal 7, porque informa, señalando el 8, pero el 8 es cable, no es señal abierta. Pero si tú eres un noticiero, ya no lo veo, el 4, el 5, el 2, el 9, la primera noticia es que la asesinato de la abuelita, la violación de la nieta. Y la entrevista a alguien, ¿no? Sí. Entonces, lo que antes era policial, ¿no? Eso genera una sensación de pesimismo, que lo vives además, y lo comentábamos al principio,
donde tú compras ese incluso con gente que viene al Perú y sale y mantiene una dosis, no de entusiasmo, pero una visión más positiva del promedio de las personas que viven. Y creo que eso hay mucha responsabilidad de la prensa, si eso significa eliminar la libertad de prensa, adquirir a un modelo que se está creando, pero eso es otro tema institucional en interno, ¿no? Ahora, eso es algo que también es no todos quieren la pinta, o sea, todos quieren vender, me imagino, y el nivel de discusión que yo, en Londres lamentablemente no llega, por lo menos en el servicio de cable donde yo vivo, no hay ningún canal en español, ni siquiera televisión español, lo que es lamentable. En Nueva York se tenía Cadena Sur, el Canal Sur, podía ver el noticiero peruano todas las noches y Cuarto Poder los domingos. Cuarto Poder lo veía porque era un poquito más, había temas más interesantes de la coyuntura que se discutía, pero los noticieros, como tú dices, de cada noche, es una pérdida de tiempo absoluta. O sea, era ver que se salió el micro, no sé qué, y la gente lo escuchaba. Pero bueno. Que tienen alguna pregunta. Sí. Que dependen de commodities dejaron de estar de moda, porque todos van a tener que ajustarse. Kenia no depende tanto como Nigeria. Nigeria, el gobierno está poniendo control de capital porque de la manera, si no, sería ese punto. O sea, ahí serían capitales que se están usando en todas partes. Yo creo que eso de alguna manera va a seguir sin ser demasiado los extremos que se vieron hace un par de años con hablar de Bakery o realmente lo que sucedió de Lehman Brothers durante la crisis. Pero el tema es de que el vínculo que hay con China y commodities es algo de que la gente, los economistas se están asustando mucho, porque nadie sabe cuál es la magnitud del problema. De los chinos, la autoridad china lamentablemente no está siendo lo suficientemente transparente para. Yo creo que si se salieran a decir, ¿sabes qué? Que estamos limpiando nuestras estadísticas y decidiesen presentar algo un poco más creíble, pues al final eso los ayuda. En lugar de a reconocer el tamaño de las cifras reales de crecimiento, eso lo ayudaría. Pero como no sabemos, eso se presta a todo tipo de cada uno a su propio análisis y eso hace que la perspectiva de commodities que están dentro de las China sean negativas. Países que tienen micro commodities también se van. Ahora, todo esto es al final del día, esto no va a durar toda la vida, pronto vamos a pasar este año obviamente duro, el próximo año todavía duro. Yo pensaría que para el 2017 deberíamos empezar a ver las cosas mejor. Todos estamos viendo los ciclos económicos, obviamente. No siento como que hemos tocado piso todavía en esta fase de desaceleración. No creo que haya una recesión global otra vez, pero sí estamos empezando a escuchar a gente que pronostica eso, que creen que China va a ser el origen de la siguiente recesión. Y históricamente han habido recesiones globales cada 7 o 8 años. Y si uno ve Lehman, creo que el anterior fue en 2008, o sea, estamos por ahí. Pero bueno.
Mónica, Jim Rogan es un, por ahí es un banco un poco más excepcional que muchos otros, que es un banco que está bastante en realidad comprometido con economías emergentes, porque en Estados Unidos, nosotros somos JP Morgan Chase, ¿no? Chase es la parte de banca comercial, JP Morgan es la parte de banca de inversión. En banca comercial ya tenemos muy cerca del 10% de depósitos del sistema. Los LEI ya no tienen que ser más. O sea, hay un límite de concentración de depósitos. Entonces, la estrategia de crecimiento no puede ser salir a captar más depósitos. Entonces, la estrategia de negocio de JP Morgan es un poco salir de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si uno tiene que ser muy claro, el mundo del resto del mundo está también muy complicado, Europa está complicada, Japón ya estamos ahí. Entonces, ¿no? Hay más presencia en las economías emergentes. Ahora, obviamente, en China hay una inversión muy fuerte en China. No estamos haciendo dinero en China. Es una apuesta un poco al futuro, ¿no? Que los chinos aperturen más sus fuentes capitales, con una situación extranjera, eventualmente se dará. Acá en el Perú, el próximo año estamos abriendo un banco, una mesa de trading. Los últimos bancos que hemos abierto han sido Cepión, en Nigeria, se han abierto en Arabia Saudita, o sea, hay esta experimentación. Y curiosamente estas situaciones de crisis terminan siendo, digamos, ventanas de oportunidad para entrar, entre comillas, a lo mejor un poquito más, a precios más baratos, ¿no? Sobre todo si es que parte de la estrategia de crecimiento es adquirir bonos activos locales. Entonces, este momento de crisis son también una oportunidad. No es bueno pensar de que la crisis está todavía. El riesgo más cercano lo veo China. Lo que eso implica para la falta de crecimiento no solamente de China, sino de emergentes y eventualmente del mundo. China es la segunda economía después de Estados Unidos en tamaño. Obviamente, en el mercado su participación es menor, pero el impacto que tiene China lo siente todo el mundo. No me asusta tanto las subidas de interés, yo creo que lo van a crecer posiblemente como el pico, no este año, comienzo el próximo año, pero yo creo que el día que la FED suba tasas, obviamente va a ser primero el primer plan en todos los diarios del planeta, pero al día siguiente nos vamos a dar cuenta que todos seguimos vivos, ¿no? Que no vivimos en el proceso. Entonces yo creo que hay mucho temor excesivo con eso, yo no lo veo como un riesgo muy grande. Pero el tema en China sí, hay espacio ahí para sorpresas, porque realmente no hay. No creo que lo haga, diría que las cosas ponerse muy muy mal como para que no solamente no suba tasas, sino que decida irse a un nuevo programa de... Porque si estuviésemos ahí es porque efectivamente a lo mejor ya se confirmó que China cayó en hard landing y eso obligaría a la FED a salir otra vez, o sea, sería una cosa muy mala, o sea, y eso a lo mejor es un riesgo de que claramente la probabilidad no sea, pero no le daría. Sí. Una consulta. Se habla mucho de China, se habla mucho de Europa, ¿no? De países emergentes. ¿Qué opinas tú sobre la India? ¿Qué rol puede jugar la India, un país que tiene más de 1,000,000,000 de habitantes y podría ser el complemento que podría cubrir el espacio que deja China en un soft landing? Dado que la India viene creciendo en un nivel importante, eso podría inclusive hacer que ambos puedan potencialmente reemplazar a una China en cierto estancamiento, por decirlo así. Mira, India es uno de los países que curiosamente se los ve como
hay pocos países en el mundo, y creo que se pueden contar de países emergentes, se pueden contar con una sola mano, que están tratando de impulsar reformas culturales en estos momentos. India es uno de ellos, con el nuevo gobierno. A lo mejor, y hay mucha expectativa y ha habido optimismo al respecto, porque India también es un país tan grande y que por muchos años sus políticas han sido bastante, han estado estancados en una senda de muy poca competitividad. La compañía textil monta plantas en Bangladesh, no en China, en India, porque el exceso de carga burocrática es impresionante, es difícil hacer negocios allá, etcétera, etcétera. Eso lo están cambiando, y eso está generando muchas expectativas. Es el único, uno de los pocos países que en el último, en lo que va del año, hemos subido el pronóstico de crecimiento en lugar de bajarlo, ¿no? Hemos bajado al resto del mundo y solamente hemos subido, creo que a India, hemos subido un par de países en Europa del Este, hemos subido nuestro crecimiento a Israel y punto. El resto todo ha sido corto, incluyendo China. El problema con India es de que si fuese el tamaño relativo de la economía hindú, India versus China es muy pequeño, o sea que India creciendo a tasas muy altas por sí sola no podría compensar una desaceleración pronunciada de China, y hay un vínculo entre ambas, con lo cual es difícil pensar de que una China que sigue desacelerándose va a, digamos que India va a estar bollante si es que China se desacelera mucho, porque también la jalonaría seguramente cada ciclo comercial. Con lo cual, yo creo que India es un sitio en estos momentos para el capital extranjero, se ve como un sitio bueno para invertir. Los hindúes más bien están preocupados con mucha entrada de capitales y la fuente de capitales no está abierta, ellos tienen controles de capital, pero son controles a la entrada, no a la salida. Si tú quieres comprar un bono en el mercado local, ellos tienen un sistema de cuotas, la cuota ya parece que no está agotada, con lo cual tienes que esperar que el próximo año que lo reabran. O sea, no es un país fácil. En nuestro índice, por ejemplo, que lo mencioné al comienzo, de bonos locales, India no está incluida, porque tiene control de capital a la entrada, entonces uno no puede comprar. O sea, si tú quieres capitalizar entre comillas, las mejores perspectivas de crecimiento de la India, te toca invertir en mercado bursátil, en acciones, que ha ido bien a ese mercado, mucho dinero también entrando ahí, pero no puedes hacer mucho más, con lo cual yo creo que la India no va a poder por sí sola compensar para el mundo lo que genera el impacto que tiene la desaceleración de la China, lamentablemente. Sí. Bueno, sabemos el papel de los BRICS, que ha sido pues un bla, se desinfló. Pero ¿qué es Rusia? O sea, ¿por qué Rusia, digamos, no hay mucha literatura, no hay muchos datos? ¿Cómo lo ven ustedes Rusia? Mira, Rusia es un país donde, digamos, ellos no van a poder atraer capitales a Rusia. Es un país donde los locales no creen en su propio país y hay una presión impresionante de salida de capitales de la economía. O sea, los rusos invirtiendo por fuera, los ahorros privados, claramente bueno, los multimillonarios tienen propiedades por todo el mundo. Los que no son multimillonarios, que son gente entre comillas de clase media, pero que tienen posibilidad de tener algo de dinero fuera, lo tienen fuera. Digamos, hay una, dada la situación política, el que tiene mucho de pronto se vuelve un objetivo político del gobierno, entonces no hay incentivo, a no ser de que uno esté casado con el gobierno de alguna manera, hay un desincentivo tremendo a invertir. Entonces, y en estos momentos hay una cantidad de cosas que están pasando por razones geopolíticas. Ustedes saben de que Rusia está bajo sanciones de tanto Estados Unidos como de Europa. Esas sanciones han obligado a que muchas, básicamente casi que se ha cerrado el mercado de capitales para compañías y para el propio gobierno ruso. Ellos todavía tienen reservas amplias localmente y ahorro doméstico que están dependiendo de los mismos para poder
financiar o los pasivos que tienen o en general sus planes de gasto, pero es una situación, yo creo que, y con muchísima dependencia también de cómo edifica, particularmente del petróleo, y yo creo que es para donde está. Con lo cual yo creo que las perspectivas ahí son bastante complicadas. Por el lado fiscal y monetario, diría que han sido curiosamente relativamente conservadores, no han salido a hacer planes de gasto muy grandes, etc. Pero es la situación política, yo creo de que no va a ser un país que va a traer capital extranjero en mucho tiempo, parte por el temor a la situación política, parte por el tema de sanciones. Nadie quiere estar en la lista negra de las autoridades americanas por haber invertido puesto dinero en Rusia y por ahí enterarte de que uy, la compañía que acabo de comprar, uno de los accionistas, es una de las personas que estaba en la lista de personas sancionadas, con lo cual a mí me cae una multa, ¿no? Y clientes nuestros en Estados Unidos, por ejemplo, me dicen que ellos ya han decidido desinvertir en Rusia, vender los bonos que tenían, porque no pueden explicarle a sus propios clientes por qué siguen invertidos en Rusia con todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que el presidente Putin está donde está, no se lo ve, no se ve una transición política en el horizonte, con lo cual yo creo que esta dinámica se va a mantener todavía por bastante tiempo. No creo que sea una situación de crisis como tal, de defaults o que se van a hacer pagos, pero que hay todavía, yo creo que no se ha tocado piso ahí. Esta recesión. Sí. Si bien es cierto, se acercan megaproyectos mineros y fácilmente en el reporte de inflación se puede ver que en los siguientes 4 años prácticamente se duplica la producción de cobre, tenemos un riesgo latente que es los conflictos sociales. En los últimos años se ha visto temas como Tonga, Tía María y últimamente las Bambas. ¿Cómo prevé Nicky Morgan que se sorteará estos factores que han golpeado acciones importantes en la BBL como Saudi y Paracol? Bueno, ha habido claramente una oportunidad perdida de los proyectos que se han frenado por razones de sociales, o mala coordinación, mala gestión, digamos, a nivel de comunidades, etc. Porque yo creo que muchos de esos proyectos, más allá de que haya o no hayan protestas, a lo mejor igual no se hacen porque los precios han caído y la demanda se ha reducido. Las proyecciones que tenemos para el precio de cobre es todavía un menor precio en lo que resta este año y por lo menos la primera parte del próximo año. Y si ves, no soy experto en esto, pero el grupo de investigación de commodities del banco, que mira muy cercanamente el tema de oferta y demanda, tuvieron los precios de cobre proyectados, es de que recién lleguen a su piso como la tercera trimestre del próximo año, de ahí empiecen a recuperar un poco. ¿Y por qué? Porque digamos, va a haber menos producción. En el caso peruano, efectivamente, muchos proyectos van a entrar en línea, de tantas y tantas inversiones que han habido en los últimos años, y efectivamente la producción de cobre se va a incrementar un 50% en los siguientes 2 años. Eso va a ayudar a compensar parte de la caída de precios. El hecho de que este año esperamos 2.7% de crecimiento, el próximo año tenemos 3.4%, buena parte es mayor producción de cobre, o sea, esos megaproyectos entrando en línea, buscando mayor crecimiento. Pero es difícil ver, yo creo que varios proyectos grandes se van a quedar en el tintero, parte por temas, parte de protestas, y parte porque los precios por ahí no justifican. Ahora, curiosamente, Perú tiene la ventaja, a diferencia de Chile. Chile está más complicado porque esto. Yo la última vez que estuve en Lima, pasé antes de eso, como dije, por Santiago, me impresionó. O sea, si ustedes creen que acá la gente está negativa, bueno, vayan a Chile, es una cosa increíble el negativismo que existe. Bueno, ahí hay un poco más, la polarización política es un poco distinta acá, ¿no? Acá es muy fragmentada de partidos. Allá sí hay partidos, ¿no? Y son 2, ¿no? De todo tipo de nombres, estoy bien, pero el sector privado tiene que estar obviamente más alineado con la derecha y están completamente en contra de las iniciativas de la reforma tributaria, educativa, etcétera, que está haciendo el presidente, que está haciendo la presidenta, y eso está aplicando.
extracción minera de Chile no tiene, no produce energía, energía la importa, que eso hace de que el costo de producción unitario de una libra de cobre sea por lo menos 50-70% más que las minas más importantes, más baratas en Perú. Entonces yo creo de que la caída de precios está, va a pegarle más a la economía chilena que la peruana, y a lo mejor todavía hay espacio para que algunos megaproyectos, asumiendo que no hay problemas de protestas, se lancen y se sigan ejecutando aquí en Perú, que tenemos la ventaja de que sí tenemos energía más barata y el costo de producción es más bajo. ¿Hay otra pregunta? Sí. La verdad que mirando la bolsa del extranjero es difícil de entender cómo es que las cosas se salen, digamos, de fuera de control a los niveles en que se han de salir, ¿no? O sea, yo creo que parte de la crítica claramente es al Estado, ¿no? De no tener más autoridad y más capacidad de mezcla entre capacidad de diálogo, pero también de imponer autoridad, ¿no? Falta de, y ahí es tema institucional de que un gobierno regional local no ayuda, sino que termina siendo parte del problema, y básicamente falta de por la ley. Yo creo que es otra manifestación de todavía lo que falta en el Perú, que es falta de fortaleza institucional. Ese tipo de protestas pueden frenar un proyecto que beneficiaría claramente a todos. Y no sé, a mí me ha tocado hablar obviamente en parte de las empresas mineras en algunos viajes acá, y yo digo, pero es obvio que la gente va a protestar por el agua, ¿no? ¿Por qué no desde el saque, ¿no?, muestras qué vas a hacer al respecto y muestras las fotos digitalizadas de cómo van a ser las lagunas artificiales y las piscinas, de dónde van a salir el agua para los regadíos de las tierras, etcétera, etcétera? No claro por qué no se hacen esas cosas, ¿no? O sea, posiblemente las empresas privadas también sean parte culpable del mal manejo de PR, ¿no?, de comunicacional. Pero bueno, algo claramente algo falla. Y hay obviamente grupos, pues, que están interesados efectivamente en descarrilar estos proyectos, y dinero extranjero, ONGs, ambientalistas, que básicamente no. Pero yo me acuerdo de niño, yo viví un año en Tacna, y una vez, mi papá estaba en el ejército, y una vez nos llevaron a un paseo de colegio por la costa tacneña. Me acuerdo haber llegado a una playa donde llegaba el relave de lo que Fala y Guajone, que era una playa, literalmente uno sentía en otro planeta. Yo recuerdo que la arena era verde, la agua era negra, había algo rojo, no recuerdo si era rojo, pero era una escena dantesca de la contaminación de esos relaves mineros en esa playa. Y recuerdo en otro viaje, había ido ya mucho ya de adulto, había ido a Tacna, y antes de aterrizar, porque estaba por la costa, me puse a prestar atención a ver si es que identificaba. Si tú pones a pensar, o sea, creo que 10 minutos de aterrizar en Tacna, lo ves, o sea, es una cosa, una mancha ahí negra que se ve. O sea, hay obviamente, estamos hablando de unos proyectos muy antiguos, ¿no? O sea, me imagino que ahora, si esa es la salida de los excedentes de lavado de minerales, a lo mejor eso es un proyecto así, una prueba, que pasaba más bien en esas zonas ambientalistas, de ambiente, pero ahí posiblemente hay también temas de corresponsabilidad. O sea, no quiero echarle la culpa a lo mejor a algunas protestas son legítimas. Gracias.
Primero, profesor, es que...